Buenos días, riders. Bienvenidos a un vídeo más. Y hoy toca la tercera etapa de la desafío BTT Urbión 2024. Y hoy tenemos por delante 46 kilómetros y 1600 metros positivos. Así que nada, voy a calentar, a ponerme en la salida, a darlo todo y a disfrutar. ¡Vamos! Bueno, voy a prepararme la nutrición para la tercera etapa. Os recuerdo que mi marca de nutrición es NDL. Voy a calentar un poco de bajada por senda como a mí me gusta. Voy a entrar a la subida por senda. Primera sendita del día, después de subir un buen trozo de pista. Y mirar qué bosque. El terreno hoy está perfecto. Está en su punto. Aún voy todavía por la misma senda, Esta senda me han dicho que es súper larga, que llega hasta arriba del todo, que llegaremos casi a los 2000 metros de altitud. Ay. Continúa la subida. Aquí se inclina un poco más. Aquí ya sí que empieza la bajada. ¡Vamos! ¡Alto! Thank you.
aquí un pequeño repecho. De descenso rider, qué espectáculo. Salto. Aquí roquita mojada. Ahí también Rock Garden. ¡Vamos! Paso de agua. ¡Curva cerrada! ¡Roca! ¡Barro! Siguiente sendero. Voy por la derecha. Siguiente senda de bajada, rider. La verdad es que tiene pintaza. Con peraltitos, saltos. Madre mía, qué bajadón. Peraltitos.
abajo. Bajadón y grabado. Pues qué salto. Mamma mía, qué bajadón. Conchas Cerezo se llama. Gracias. Qué pasote de bajada, Dios. Y continúa aquí, ¿eh? ¡Bravo! Troncha es Berezo. ¡Venga! ¡Gracias! Esto parece un bike park. Brutal. Gracias.
Nos vamos por una de las últimas senditas de subida. Que mira qué espectáculo, no me canso de decirlo. Qué paraíso. Increíble. Los pelos de punta. Voy a gozármela. Que me lo he ganado. He tenido que... sudar hasta llegar aquí. Yepa. Paso ahí de roca. Complicado. Aquí remar un poco y seguimos. Aquí giro complicado. Aquí zona de barro. Cuidado aquí con el barro. Uah, ¿cómo se va aquí? Ahí uno ha perdido una bomba de mano. Menos mal que era topo abajo, aún queda en subida. Vale. Aquí ya parece que va para abajo. Salto aquí de roca, vale. De hecho, paso de roca, que borra. Vale. Ahí voy encima de la roca. Vale. La piedra ya se esbala, la está un poco de atrás. ¡Chocolate! Urbión 2024, primero de todo, como siempre, agradecer a todas las personas que han hecho posible esta carrera, también a los amigos que nos han dicho venir a correrla. Yeah. Y ahora os voy a decir lo que me ha parecido la BTT Urbión. La verdad es que ha sido un fin de semana de puro mountain bike, tres días espectaculares con tres etapas que han sido un espectáculo. La primera, la nocturna, que ha sido una cosa totalmente diferente, luego la etapa maratón y la de hoy ya, que se ha llevado ya... Vamos, que ha sido brutal. O sea, hemos hecho una bajada nueva que han hecho. ¿Cómo se llamaba? Esa del bike park. No me acuerdo. Tronchaverzos. Bueno, ha sido, ya lo habréis visto en el vídeo, que ha sido un espectáculo, la verdad. Y las sensaciones, la verdad, es que han sido buenísimas. Y nada, por supuesto, para repetir, la zona me ha encantado y la carrera también. Seguramente la mejor carrera de mi vida. Ahora vamos a preguntar a los amigos que han venido nuevos primero lo que les ha parecido la carrera. Primero, José. Buena, pues una carrera dura, bonita y muy buena organización, la verdad. Sí, la y verdad. Un buen fin de semana con los amigos. Ahí está. Eso es lo...
con Goyo, ¿qué te ha parecido a ti? Pues me ha parecido espectacular, la verdad que ha sido 3 días de puro mountain bike. La he subestimado, voy a ser cierto, su belleza ha sido increíble, pero su dureza es terrible. Y la verdad es, vamos, le pongo el broche de oro de todas las que he hecho. Para repetir, sin duda, ¿no? Para repetir. ¿Y ahora qué te ha parecido a ti, Luis, lo que habéis hecho nuevo? Porque ellos han corrido las 2 ediciones anteriores y esta es la tercera. Sí, la verdad es que está muy guapa, pelín más flojilla que las otras dos, pero muy bonita, muy bonita. Muy bonita, ¿no? Y a ti... Una pena no poder haber hecho la larga, porque se fastidió el mando del cambio, pero... Pues nada, una buena excusa para volver el año pero, que viene. Claro, claro, ¿qué vamos a hacer? Sí, y a ti, Rebe, ¿te ha parecido lo nuevo respecto a otro año? Brutal. Sabía que no nos iban a defraudar a esta gente de Vete de Urbión. Sí. Por eso recomendemos que os vinierais con nosotros y... Para... Acierto total. Ya ves, para repetir el año que viene. Ya te lo dijimos. Sí. Y más. Pues nada, Rayer, ya habéis oído la opinión de todos, así que nada, si queréis hacer un carrerón de los mejores que podéis hacer sin duda, veniros a correr la BTT Urbión porque os va a encantar. Pues nada, Rayer, nos vemos en próximos vídeos. ¡Vamos! ¡Vamos!